Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Detroit a Human. Y bueno, es un juego clásico que salió a la PlayStation 2 hace años ya. Pero en el año 2020 llegó la versión remake del primer juego de Detroit a Human, donde han protagonizado prácticamente un alien que hace misiones, bueno, que anda ahí paseando en nuestro mundo en el año, como el año 40, el año 50, por ahí no recuerdo exactamente, pero es un juego, un clásico, no sé si decir culto, porque la verdad es un juego que sí le ha ido bien en PlayStation 2 en la época que habrá salido este juego. Y bueno, vamos a jugarle su versión remake. No es un remaster, es un remake. Que yo he visto un poco de gameplay de este juego y gráficamente se ve muy muy bonito. Me gusta cómo se ve gráficamente el juego. Muy bien, el juego es corto, por ahí dura como sus 5 horas más o menos. Cada misión tiene... bueno, ahí verá qué tipo de misiones tendrá. Y nada, gente, ahí me está dando estos temas de aspecto y todo eso. Así que me aprieta el like. Y muy bien, gente, ¿qué le parece que empecemos? Pero antes, vamos a ver el tema del idioma, que la verdad, lo que yo estoy contento de este juego, que el juego está totalmente en español. Este juego, en la época que cuando lo jugué a la PlayStation 2, me costaba un montón buscarlo en español. Lo jugaba sí o sí en inglés, pero bueno, cosas de esa época que por lo menos acá en Latinoamérica, o acá en Chile al menos, costaba un montón buscar juegos españoles. Había juegos españoles, ¿verdad? Y había otro que no, pero sí, pero no llegaba por X razón. Pero bueno, vamos a dejarlo así tal cual. Bueno, lo estaré jugando yo. Bueno, es un juego que salió en la PlayStation 4. Aún no había salido en una generación de consola, pero estoy jugando yo con la emulación de los juegos de PlayStation 4 acá en la consola de PlayStation 5, así que podrán disfrutar a calidad 4K y así disfrutar mejor este video y este gameplay, ¿verdad? Así que bien, vamos a dejarlo así tal cual, ¿ok? Así que bien, gente, vamos a empezar una nueva partida. Vamos a ver cómo estará este juego. Hace muchísimo, muchísimo tiempo que no lo juego. Bueno, vamos a empezar con Detroit a Humans. Vamos allá. Hello, friends. Have you ever gazed up into the night sky and wondered at the possibility of life on other planets? What marvelous beings might exist out there, hands extended in friendship, awaiting the moment when we humans take our first tentative steps into space? What tales will be told of that glorious day when we are first contacted by our brothers from beyond the stars? Systems go, General. 4. Come on, baby. Show us what you got. 3. What the hell? 2. What in the blue blazes is that? 1. No, wait. Stop the countdown.
incompetent fool. I should never have sent you. What's shaking, Pox? You look a little, what's the word? Constipated. Let's just say I hope you turn out to be less of an evolutionary dead end than your predecessor. You lost me. Shall I tell you a secret? Few of our people know this, but the DNA patterns in our cloning banks are becoming more and more degraded with each new clone. That's bad, right? Only if we want to retain our immortality through cloning. Of course it's bad! I sent Crypto 136 in search of a planet we visited many eons ago. A planet seeded with pure Furon DNA. But I lost contact. Let me get this straight. You sent me, him, Crypto 136, to a hostile planet, and he's disappeared. Maybe captured, maybe even being tortured as we speak. Well, I wouldn't jump to any conclusion. I bet you wouldn't. Let me tell you something, Pox. You're a smart cookie. But there's a time for thought, and there's a time for action. And this is one of those times. Which? The second one. Perhaps you're right, 137. Of course I'm right. You kidding me? A cryptosporidium captured by a bunch of monkeys? We gotta go in. We gotta crack some craniums. We gotta rescue me. Him. He's gotta rescue me. I mean, I gotta... Brains, man. When do I get to blow things up? Patience, Crypto. Patience. I take your point. Prepare the mothership. That's what I'm talking about. So, what's the name of this crummy planet? Our destination. The planet Earth. Muy bien, aquí están las misiones, Se nota el cambio de cara, pero sigue siendo la misma escena, por lo menos en esta parte. Y eso es lo que recuerdo algo realmente. Muy bien, a ver, selecciona la misión. Welcome to my little laboratory. You may not have known this, but I flatter myself to be something of an inventor. In my spare time, I've been developing some truly impressive weapon and ability upgrades. I'd be happy to share them with you. If you've got something for me in trade, say some of that delicious DNA you've collected. Vale, me imagino que el ADN se refiere al tema de conseguir cerebro, ¿verdad? A las víctimas. Cristo, a ver, esto podemos... Vale. Creo que esto es muy pronto, ¿no? Escudo. Necesitamos 1000 ADN. 1500, y bueno, así. Va a estar cobrando. Bien. Vale. Esto es platillo, dice. Rayo de la muerte. Imagino que también van a estar cobrando esto, vale. Eso no me acuerdo en la versión original, creo que esto es nuevo. Manual Furor. Revisa los anteriores tutoriales. Crecimiento, acceso al platillo. Los clones fuera están entrenando para acceder a los platillos con rapidez y vacilar. Los sargentos de instrucción furones no admiten menos. El bueno del sargento primero, Hatu Furon, sube a dejar ronda por mi platillo. Perdón. Sube larga tu pedazo de excremento de macaco. Venga, en marcha. ¿Qué tiempo aquello? Castro 999. Para subir platillo, situado justo debajo de él. Mantener. No. Ok. Eso es todo, ¿verdad? Ya, ¿y esto? Furon Igami. Consulta la fuente de ubicación realizado por la invasión en la Tierra. Parecido de cápsula a la moda con un modelo para cada invasión. Ah, los modelos, mira, aquí está. Vale, por ahora no.
Informe de invasión. Ah, vale. Va caducida. Aparecía. Vale, déjenme entender esto, ¿eh? Muy bien, vamos a iniciar misión. ¿Qué estaría haciendo la primera? Vamos a ver qué pasa. Sí, muy bueno la nave. El versión remake realmente ha mejorado mucho. Destino a la Tierra. Orthobox to Cryptosporidium 137. Come in, Cryptosporidium. Crypto here. How's the view from the safety of the mothership? Very funny. Let's just say I'm glad I'm up here, and you're down there. Loathsome little planet. Now, Crypto! To ensure this invasion runs smoothly, it is imperative we identify the dominant life forms on this world. Those lactating bovoids are likely candidates. Surely you don't mean those foul-smelling gas bags beyond the fence? Yes, I'm afraid I do. But they're covered in nipples. Now, Cryptosporidium! Crypto, do verify your suit is working under Earth's atmospheric conditions. Get a move on! Identifica la forma de vida dominante de la Tierra. Llegas cercano de vacas. Vale, parece el objetivo. Mover, cámara, mostrar detalles. Entrenamiento, movimiento. Hecho de que los furones son su cerebro. Profesionalmente no prepara su marcha corporal. Puede caminar en una demostración de su ingenio. El furón perfecto, todo. Vale. Son como los tutoriales, perfecto. Gráficamente se ve genial. Me sorprendió cómo se ve. Sobre todo los pastos, La comparación original, de algo recuerdo lo original. Y se... me encanta cómo se ve el juego. Muy bien, me encanta cómo se ve el juego, por lo menos en esta parte. We can peer into the minds of lower life forms via the cortex scan. Rip the preliterate thoughts from their pathetic little brains. Escanea el cerebro. Lee la mente de una criatura marcada con pulsa a mostrar detalles. Extraer los pensamientos a la forma de divio del planeta conquistado una desagradable necesidad. Nota ante estos pensamientos absurdos les resultan útiles a los furones a la hora de entablar charla intrascendente. En reuniones sociales, a pesar de los rastros de ADN, furor que hay oculto en su propio genoma, los pensamientos de los humanos son incluso más insulsos que las cavilaciones de los marcianos. Los furones tienen la hipótesis de que esta insipidez se vea a minúsculas masas cerebrales de los humanos en comparación con el tamaño considerado del cerebro furor. Solo hay que sacar esos pensamientos y otras cosas mariposas. ¿Para qué perder el tiempo intentando entenderlo? Muy bien. Vamos, escanea el cerebro. Moo. Primitive, yet profound. Scan another one.
escanea otra vaca. No escanea a este. Again with the moo. I think these lactating bovoids are trying to fool us. They eat with their mouths. I think I'm going to be violently ill. Attention, Earth creatures. This planet is now part of the Furon Empire. Your benevolent masters welcome you. At this time, we wish to abduct you for the purpose of scientific research. The procedure will be protracted and invasive. Do you have any objections? Earth creature, I am addressing you. Respond or be vaporized. I don't care how many stomachs you have. I don't have time for this. We Furons have evolved the astounding power of psychokinesis, Crypto. Target an object or creature, then lift it into the sky. Acá el objetivo marcando y después lánzalo. Mantener, soltar. Use PK to finish off the belligerent bovines. Slam them into the ground. Muy bien. Perfect. Esto era muy entretenido, yo me entretenía bastante con esto. ¡Pum! Creatures. Malditas criaturas. Dice el otro. Ahí, apuntar, ahí. ¡Pum! ¡Arriba! ¡Oh, es una muerte segura! Oh. ¡Toma! A ver, ¿dónde podría ser? ¿En el árbol? No, acá. Ahí. Superb! Martha, he didn't tell me we's having barbecue for dinner. Wait a minute, that ain't steak. That's holy mother. Martha, give me the shotgun. This looks like a job for the Zap-O-Matic. Fry that farmer. ¿Me toca nada? Vale. Extract and collect the brainstem from what's left of the agricultural engineer. Vale. You can consume the brainstem and collect the Furon DNA. Muy bien, ahí está el famoso ADN. Harold, come on back! You gotta see this! They got a talking horse on the TV! I ain't never seen nothing like... I am not green. You know what? Mientras los escudos tengan energía, te protegerá del daño indicador que muestra la carga actual. Aparecerá cuando el escudo no esté cargado todos. Perfecto. Cuando reciba un impacto, toque de agua perderá energía. El escudo de algún impacto hace más daño que otro. Si no recibe más daño, el escudo se recarga poco a poco, pasando unos segundos. La barra del escudo se vuelve roja cuando se queda sin energía. Cualquier impacto puede ser letal. Esquiva los proyectiles o retirar de combate hasta que los escudos empiecen a recargar. Recoge raíces cerebrales. Reduce el retardo de carga del escudo. El platillo también tiene un escudo. Para encargarlo usa tu habilidad de entrenar en humanos y vehículos. Los escudos de platillo no se recargan de forma automática. Be merciless. Let none survive. Vamos. Vale, para buscar. It's howdy, muy bien. Muy bien. Vale. Mediante órdenes, psiónica, mantele mi envía directamente el cerebro de invasor. Furota centro de órbita. Invasor puede controlar la voluntad de conexión de modo de concentración. Con solo pensarlo, el invasor puede fijar rápidamente distintos objetivos para eliminar las amenazas más grandes de forma ágil y eficaz. Nanopartículas intracelulares son la clave. Esto quiere decir
qué? No tengo ni idea de qué son esas cosas. Cuando esté en modo de concentración, tener el objetivo visible, solo con mando. Vale. Vamos a tomar los cerebros. Creo que hay más. ¿Dónde hay más? Vale, están por allá. Ah, pero el segundo, ¿qué es esto? Ah, vale. ¿Eso se recarga? Sí. No, no quiero tomar la gallina. What am I? A horseshoe? Good work, Crypto. Evening, Ms. Turnip Seed. We got a call from Farmer Dixon over the other side of the state road. Said he heard some pretty strange noises coming from over this way. Little green spaceman! What is that? A new silo? Electrocuted him with a big old... Crypto! That human law enforcement officer is attempting an unauthorized entry of your spacecraft. If those pea-brains were to get their hands on your quantum deconstructor, they could rip a hole in the space-time continuum! Oh, the furonity! Vaporize them, Crypto! Vale. Ah, podemos usarlo, ¿eh? Permite elementos básicos del equipo de cualquier clon furón. Las células de combustible eucarióticas más ligeras que el aire usa retículas endoplasmicas modificadas en base furona para alimentar propulsor. No obstante, las células de combustible recargable tienen una duración limitada antes de apagarse de forma automática para evitar la muerte segura por sobrecalentamiento. Cuando apenas me había aplicado este propulsor, era nuestro mejor aliado en lucha contra los marcianos. Me sacó de más de un apuro. Vuela usando el propulsor cuando se quede sin energía y necesita recargar. Se iniciará automáticamente un descenso hacia el suelo. Vale. Eso obviamente que me acuerdo ahí. Resulta más cómodo este juego manejarlo, Lo que no me acuerdo... Ah, ya, tengo que mantenerlo. Ahí. Ahí se cambia de color. ¡Pum! Ya puedo usarlo. Ah, ya. Ya. Tengo que apretar una vez R1. Y si quiero mandarlo a volar, tengo que mantener R1 y de ahí soltarlo. Ya. De eso no me acordaba. Muy bien, vamos para allá. Ah, espera, vamos a usar el pollo. Tenemos misión nacional, Eso no sabía. ¿Dónde hay? Ay, los pollos los mandé volar al otro lado. Hay más pollo por aquí. ¿Esto qué era? Ah, mira. Ah, dale, el inventario. Ay, tenemos misiones nacionales, pero... Es que estaba como probando cómo... A ver, no sé si hay más pollo por acá. No, ah, estos son como los coleccionables. Ah, sí, mira. Sonda furona, encuentra. Debido al defecto del código fuerte de la última sonda de recolección de ADN, debe devolverse a la nave de forma anual. Llego a hablar de sonda, pues si el señor Cristo me roba la frase. Eso no es lo único que he robado, Gastón. Otros trolls automatizados fueron lanzados de la nave nodriza antes de la llegada. Recógelo para recuperar el ADN. Ha recuperado y desbloqueado recuperaciones por la alegría de arte Furonigami. Vale, estos son coleccionables, básicamente. Vale, aquí hay gallina. No recuerdo si tenía límite, ¿Dónde está la señora?
Por ahí debe estar yo, ¿no? Ahí está. I feel so powerless. It's Crypto, my radar shows more humans approaching. Hurry to the saucer. Get in your flying saucer and annihilate everything in your path. No te cerebro de ella. Excelente, me gusta cómo se ve gráficamente el juego. Esto se puede destruir nomás. ¡Pum! Excelente. Me gusta cómo se ve gráficamente el juego. Yo creo que esta versión remake lo voy a disfrutar más que el original. Mucho más. Por lo menos esta parte se ve genial, me gusta cómo se ve. Pero hay más de esos coleccionables, ¿eh? Vamos para allá. No dura nada esto, ¿eh? No recuerdo si había límite. No, vale, sí, había límite. Hay misiones opcionales, eso no parecía la versión original, lo que yo recuerde. Mira, hay otro. Ya de eso no me acuerdo cuánto hay. Pero lo menos importante es esto. A ver, ¿cómo se ve la pausa? Vale. Podemos reiniciar misión o volver a la nave. Que va a ser como lo, casi lo mismo. Ahí está el objetivo, ir a la nave. Como extrañaba jugar este juego. Lo disfrutaba muchísimo yo jugando. Mira, aquí había más gallinas, yo buscando el otro lado. ¡Pum! Bueno, esas cosas pesadas no puede tomarlo. Toma. Ahí tiene el límite. Qué genial. ¡Pum! Oh, mira. Ya, vamos a la nave. Me estoy dando vuelta nomás. Así de platillo. Los clones fueron furones, están entrenados para acceder a los platillos con rapidez y sin vacilar. Los sargentos de instrucción furones no admiten menos. El bueno sargento primero, Jabur, sube o deja de rondar por mi platillo. Sube, lárgate, pedazo de excremento de macaco. Vengan en marcha. ¿Qué tiempo aquellos, Gastron? Para subir platillos situados justo debajo, mantener. Vale. Take a spin in your saucer. Get a feel for the controls and then go ahead and start shooting. Los furones enorgullecen de sus controles altamente sofisticados, optimizados para una maniobrabilidad ideal. En mis tiempos no había control automático, todo era manual. Si se te iba la pinza o tentáculos gigantes te daban bofetadas mientras la nave decía: "Contrólate". Ahora ya no tiene esa función de una pena, Gastrón. Mueve y gira platillo en cualquier dirección y controla tu actitud. ¡In! Destroy all buildings. Leave no trace. Bomb those monkeys back to the Stone Age. Oh, qué genial. Mira, me encanta cómo es la explosión, ¿eh? La versión original creo que se derrumbaba nomás, lo que yo recuerde.
out, man! Move! 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 I don't know, but I've been told. I don't know, but I've been told. Joe McCarthy's good as gold. Joe McCarthy's good as gold. Oh, great. The human military-industrial complex. We can't allow them to alert their leaders to our presence. Exterminate them! Now! Open fire! Crypto, vamos. I hereby give you official... Oh, eso ya está largo, así que me paso, ¿eh? El que quiera leer, póngale pausa. So permission to destroy all humans. Oh, ¿qué tiene? Ah, vale. Ah, llegaron más. Look out! There are more to the north in the bushes. Ah, cuidado. Replenish your saucer shields by draining any human vehicle. A ver. Muy bien. Abre un objetivo marcando para establecer el escudo del platillo. Presiona rápidamente el botón para tener resultado más rápido. No sé, no entendí, no me acuerdo. ¿Dónde están los demás? ¡Superb! Crypto, you don't have a... ¿Dónde está el último? Ahí está. The humans are making a final push. Wipe them out once and for all. Toma. Este que tiene suerte, mira. ¿Dónde hay más? Perfect. Excellent work, Crypto. Did you see what I saw? You bet your sweet ass I did. What did you see? Little green man in a flying saucer wiping out the best infantry unit in the U.S. Army. Right, good. Me too. Green? Not gray? Don't be a stiff. You know what it means? Absolutely. What? It means the paper's got it right for once. Get on the horn to Silhouette. We've got the worst case scenario. The eggheads were actually onto something? I don't believe it. Believe it. Roswell was only the beginning. The invasion is on. Misión exitosa. Muy bien. Compresión de la misión dice. Ahoga una vaca en el lago. Mata a la mujer del granjero usando el pollo. Vale, ahogar una vaca en el lago. No, no me había fijado esa misión secundaria, ¿eh? Muy bien, desbloqueado. Escane cerebro. Vale. Vale, son las armas o habilidades que tenemos. Novedad en el laboratorio de POS. Separado del arco de Indrin. Condesa de solo de fluso. Inducto de ampollas nucleares. Refrigeración. Pone 2 líquidos. Recompensa 1000 ADN.
Pandemia, mutilaciones de ganado. Desaparece un arquero entre acusaciones de maltratos a las vacas. Vale, falso periodismo, para ocultar el OVNI, que realmente, que es lo que realmente pasó ahí, Now then, I know what you're thinking. What can I, a lowly novice, do to help bring about the destruction of Earth and the inevitable reign of the Furon Empire? Well, I'll tell you. It was in the earliest days of the Empire we realized our species was doomed. Eons of waging war on inferior races with unregulated atomic weaponry had mutated our genes. We could not propagate due to our complete and utter lack of genitalia. Fortunately, a Furon ship happened upon Earth on its way back from destroying the Martians. Human society was young and nubile. Sailors on a foreign planet, letting off steam, one thing led to another. Long story short, every human being alive today has buried deep in his genetic code a strand of Furon DNA. Over the eons, we've learned to clone ourselves, but with each iteration, the information degrades, and the results are increasingly unpredictable. The Furon genes in humanity's DNA are ancient, uncorrupted. They represent the future of the Furon race. If only we can get at them. A saucer upgrade, perhaps? No? How about your gun or your abilities? Vale, aquí avisa algo nuevo, cosa que podemos, por decirlo así, mejorar. A ver esto. 1500. ¿Cuánto tengo para saber? Abajo a la derecha, izquierda, perdón, 1500 prácticamente. Aumenta la capacidad de carga de la batería del electromat, no sé qué. A ver. Seleccionar. Carreras, escudos, detonador, sonda, rayos, el arco electrónico salta algún objeto adicional. Los primeros objetivos de la cadena reciben más daño. Yo diría que este, a ver, esto puedo mejorar, no, son más caros, a excepción de este. A ver, archivos. La misión, mira. Ah, mira. Indicando que lo completamos bien. Equipamientos. Vale, esos son los... Sí. Habilidades que ya están apareciendo ya. Agua. Objetos, sondas. Vale, le ponen pausa a lo que le interesa leer, De habilidades. Vale. Ah, mira. ¡Ja! ¡Qué genial! Mira el arma. Mira, si se dan cuenta, arriba a la izquierda es la versión original del juego. La imagen. Muy bien. Selecciona aspecto. Por ahora este. Me gusta cómo se ve. Oh. Ah, está genial. No saben, vamos a cambiarlo, Platillos, rayo de la muerte. 750.
A ver, no. Cristo, vamos a mejorar esta arma. Yo diría que este. Separar de arco y mejorar. Sí. Sí. Voy a intentar mejorar da uno ya. El Cristo y después platillo. Y así. Sí, porque el ADN cobra por igual. Seguro que quiere volver al menú principal. No. Selecciona misión que estaría haciendo segunda. Aquí. Ubicación desbloqueada. Ahí la primera misión. Ah, ya. Esta ya lo hice. Nueva misión. Son básicamente desafíos nomás que aparece. Hay Armagedón, carrera y devastación. Explora el área para recuperar sonda furona y completar los estudios de investigación de pozos para recoger ADN. Ya. De aquí otra misión, nueva misión. Roswell, coleccionable y desafío. Vale. Muy bien, gente. ¿Qué le parece que dejamos esto acá? Ya llevamos 42 minutos, ¿eh? No me había fijado, ¿eh? ¿Cuánto llevamos? Pero bueno. El inicio muy entretenido, juego. Bonito recuerdo. Realmente me hace recordar buena infancia de este juego. Yo la verdad nunca he podido darlo vuelta. Desconozco por qué no lo había hecho. Pero bueno, es un juego que aún así me entretuvo bastante. Y estoy feliz de haber vuelto, sobre todo esta versión remake que se ve muy, pero muy bien. Por lo menos la primera misión que hemos visto. Me gusta cómo se ve, el gameplay se ve. Yo diría que más entretenido, más fluido, más cómodo. Y resulta más fácil por ahora. Así que bien, vamos a dejar esto acá. Like, comenta, suscríbete a la campanita y lo veremos en el siguiente video. Chao.